Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Erlich, en esta temporada 2021. Ante todo, quienes nos están viendo desde nuestra página de Facebook, los y las invitamos a dar clic en el botón de compartir para aumentar la difusión de esta transmisión. Y quienes están viéndonos desde nuestro canal de YouTube, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a dar clic en la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones que salgan desde nuestro canal de YouTube del Museo Malvinas. Por supuesto, también en ambas plataformas invitamos a que obviamente nos saluden y que nos digan de dónde son, porque bueno, para nosotros es muy importante saber desde qué parte del país nos están mirando, porque bueno, nos contamos de ser un programa federal, así como también en otras partes del mundo. Bien, hoy tenemos un tema que para mí es muy importante, nivel que es para mí un hallazgo revolucionario a la hora de abordar la cuestión de la soberanía de Malvinas, que tiene que ver con ese periodo de la historia de nuestras islas que para muchos es desconocido, que es hablar de cómo era la vida argentina en Malvinas previo a la usurpación británica en esa compleja década de 1820. Y por eso, como habrán visto en el título de la charla, hoy vamos a hablar y presentar, de alguna manera, el diario de Emilio Bernet con esta consigna, Así se construyó Malvinas. Y vamos a hacer esta presentación con una compañera del museo que ya la conocen, que ya estuvo en muchas ocasiones, por suerte, en nuestro ciclo, y quien se encargó de investigar a fondo esta fuente historiográfica que nos revela cómo era esa vida cotidiana argentina en Malvinas. Así que con nosotros y sin más preámbulos, Silvina Gutiérrez. ¿Qué tal, Silvi? ¿Cómo andás? Hola Juan, hola a todos y todas, un gusto estar nuevamente en el ciclo, hablando, como vos decís, del diario de este personaje tan particular, que es Emilio Bernet. Una investigación que está de acuerdo, enmarcado en el guión museológico que exponemos desde que inauguramos el museo. En este mismo guión está enmarcado esta investigación, que no es solamente la transcripción del diario, sino una investigación histórica alrededor de la figura de Emilio Bernet. Y sin dudas es un documento excelente para reafirmar la soberanía argentina sobre las islas, porque es justamente Emilio en primera persona quien nos cuenta cómo fue que se construyó todo lo que después fue apareciendo en Puerto Luis y que ya conocemos un poco más a través del diario de María Sáez, del que hablamos el año pasado. Bien, quería empezar por ese tema, ya que lo mencionaste. Cada vez que hablamos de lo que es o lo que era esa vida cotidiana de Malvinas en el siglo XIX, nos remontamos al diario de María Sáez, al punto tal que cuando hay opiniones consultivas en Naciones Unidas, se suele utilizar como fuente el diario de María. ¿Qué pasa con este diario que, por un lado, tenemos como única referencia el diario de María y no se habla o no se habló del diario de Emilio? ¿Qué pasó con esas fuentes historiográficas a lo largo por lo menos del siglo XX? Sí, la verdad que también es una duda que a mí también me surgió cuando nos topamos en 2012 con esta fuente, porque de paso contamos un poquito el origen de esta investigación. En 2012, cuando estábamos haciendo el guión del museo, el entonces guionista que fue Jorge Giles, se le ocurrió la idea de hacer una maqueta de Puerto Luis, justamente para acercar este lugar tan lejano, tan poco conocido, a los visitantes que vamos a tener en el museo, de alguna manera que sientan cómo era ese lugar. Y entonces, ¿a dónde recurrimos? Por supuesto, al Archivo General de la Nación, que tiene el Diario de María, que ya lo conocíamos, porque está publicado por diferentes autores, incluso Montarcel Lastra también lo incorporó en su momento, en su libro. Por supuesto que la última versión de Marcelo Bernet es mucho más amplia y tiene muchos más detalles y la que recomiendo a todos los que la quieran leer porque es maravillosa. Entonces, esta fuente era mucho más conocida. Pero para poder llegar a hacer todos los detalles que tiene que tener esa maqueta y que teníamos que contarle al maquetista, como nos preguntaba, ¿cómo eran las paredes? ¿Cómo eran los techos? ¿Cómo eran las veredas? ¿Había caminos? ¿Había corrales? Había gallinas, había chanchos, o sea, detalles muy finos nos pedía el maquetista,
y por supuesto era revolver todo el Archivo General de la Nación para ver dónde estaba esa información. Además del diario amarillo y de todos los documentos que había, encontramos este diario que está apenas nombrado en algunas fuentes, como Montarcé, como Gómez Lange, como Calloy, no sé cómo se pronuncia, apenas está mencionado. Pero yo creo que este diario no se llegó a tener tanta difusión, primero porque es muy extenso. O sea, comparado con el de María, que solamente escribió desde julio hasta diciembre de un mismo año, de 1829, Emilio escribe desde 1828, desde enero, hasta febrero de 1831. ¿Sí? En el Archivo General de la Nación, estos son más o menos, va de la página 2 a la 143, son las hojas del diario de Emilio, escaneadas por el AGN, que es lo que nos facilitó para poder encontrar todos estos detalles. Entonces yo creo que no se llegó a publicar por este mismo motivo, porque era como muy largo, muy extenso, y aparte la letra, el estado de conservación, hay un montón de detalles que hace que no sea una tarea sencilla, que listo, me lo pongo a pasar y ya está. No, al contrario, es una tarea que demanda mucho tiempo. De hecho, lo empezamos en el 2012 y lo estamos presentando ahora. O sea, llevó un largo tiempo, después contaremos todas las cosas del medio que hicieron que esto demorara tanto tiempo, pero creo que eso fue lo más importante que hizo que no se conociera esta fuente, que es fundamental, que tiene detalles que hacen a los derechos de soberanía argentino sobre las islas. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que al empezar a leer el diario, parece que es un diario aburrido, que cuenta nada más, fuimos a buscar el ganado, construimos esto, construimos lo otro, como que no tenía datos sustanciosos. Pero recién cuando uno se pone a leer hoja por hoja, detalle por detalle, a investigar las diferentes personas que van nombrando quiénes son, qué rol tuvieron en la historia de Malvinas, recién ahí uno toma dimensión de lo que significa este diario. O sea, recién cuando tiene la historia completa del diario es que hace clic y dice, wow, cómo esto no salió a la luz antes, cómo no se difunde de otra manera, cómo no está en todos los rincones de la patria, que es justamente lo que queremos hacer con esta investigación que estamos presentando. Creo que fueron básicamente esos los motivos. Te sumo, ya que estás mencionando, porque bueno, estamos en el mes de junio, ya cumplimos un nuevo aniversario del museo, nuestro séptimo año, y también un poco reflexionando con las charlas previas que tuvimos con Victoria Torres, hablamos, ¿no?, en esta cuestión de la currícula de la escuela, ¿no?, la literatura. Y yo tengo el recuerdo de haber cursado la escuela secundaria y haber leído, por ejemplo, no sé, crónicas de conquistadores españoles en primera persona, ¿no? Y quizás ahora que podemos contar, digamos, no solo con un diario, sino con un segundo diario, que además abarca tanto tiempo, espero que si hay algún adolescente mirándonos que no se enoje con nosotros, porque por ahí estamos agregando material para las escuelas, pero me parece que es muy interesante empezar a tener estos relatos en primera persona, ¿no? Cómo era el ejercicio de soberanía en Malvinas, pero desde un lado de la Argentina, digamos, ¿no? Y antes de avanzar sobre esto, quería que aprovecháramos y que nos cuentes un poco, ¿quién fue Emilio Bernet? ¿No? Pregunta así filosófica. Por el apellido nos da una respuesta intuitiva, pero ¿quién realmente fue Emilio Bernet? Claro, lo que primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en Emilio Bernet es saber que fue el hermano de Luis Bernet, que ya a esta altura lo conocemos por todas las charlas que se han dado y las veces que hemos mencionado, primer comandante político militar de Malvinas, nombrado en 1829, Emilio es el hermano. Pero tenemos una imagen que hemos podido conseguir luego de una larga investigación en el Museo Municipal Horacio Bécar Varela, que de paso les agradecemos su predisposición para brindarnos esta imagen, que sería en principio la única imagen que existe de Emilio Bernet. En esta imagen ya está, es grande, no es el joven que fue a Malvinas, pero es la única imagen hasta ahora que hemos encontrado de él, y que la verdad que pensábamos que no existía directamente imagen de él hasta que pudimos llegar a ella luego de un largo camino. Emilio Bernet era nieto de Pierre Antoine Bernet, que vivía en Avignon, en Francia, pero en 1685, ellos eran de religión protestante, o sea, los abuelos, ¿no?
eran de religión protestante, y cuando empezó la persecución a los hugonotes, debieron huir de Francia, de Aviñón, y se establecieron en Hamburgo. Por eso a veces leemos algunos documentos que dicen que Luis Bernet tenía antecedentes franceses y demás. Bueno, viene de ahí, pero en realidad, de ese abuelo que se fue en 1685, Luis Bernet nace en 1791, o sea, casi 100 años después. Sé que de francés poco le habrá quedado. El abuelo de ellos fue Jacques Bernet, que estaba en Hamburgo, era un comerciante de tabaco y de té, y con su esposa Marie Simon tuvieron 5 hijos: Luis, Carlos, Emilio, Federico y Gustavo. 5 varones, ¿sí? Esos fueron los hijos. Sí sabemos de Luis, que nació en 1791, que en 1817 ya estaba radicado en Buenos Aires, y en algún momento llega Emilio Bernet, porque tenemos documentación que en 1822 ya estaba en Buenos Aires. Y también sabemos del hermano más chico, de Gustavo, que sí estaba en Hamburgo Gustavo, y con quien se intercambiaba cartas. ¿Cómo sabemos esto? Porque justamente en el diario de Emilio cuenta de las cartas que esperaban, de los barcos que llegaban a Malvinas desde Hamburgo, esperaban novedades de la familia que estaba todavía en Hamburgo. Pero podrán leer en algunos pocos documentos que hablan de un tal Peter Alexander Bernet, y lo nombran como el hermano mayor, tanto de Emilio como de Luis. Este Peter Alexander era hijo, pero de otra esposa, una esposa anterior que tuvo Jacques Bernet. Y curiosamente estuvo vinculado al comercio rioplatense hasta después de 1830. ¿Sí? Este es el panorama que tenemos de la familia de Luis y de Emilio Bernet. O sea, una familia que es de origen remoto francesa, digamos, hugonotes que se escaparon por la persecución hacia los protestantes en Francia, se radican en Hamburgo, comerciantes de oficio y de profesión, entran en vínculos con el Río de la Plata, por decirlo en un término genérico, y se terminan radicando de forma permanente en nuestro país. Sí, en realidad ellos son Emilio y Luis, los que sabemos que están radicados en Buenos Aires. Gustavo sabemos que se queda en Hamburgo, Peter Alexander también, por más que tenía mucha comunicación con el Río de la Plata, estaba radicado en Hamburgo, era como el nexo entre Buenos Aires y Hamburgo. Pero también encontramos un dato muy particular, que también agradeciendo al Museo de San Isidro, que es que Emilio Bernet tuvo amistad con Mariquita Sánchez de Thompson, aquella joven que cantó el himno por primera vez. Nos pareció algo como muy emblemático esta vuelta de la historia, hablando de la soberanía y de la patria y demás, que justo haya entablado amistad con quien fuera la que cantó el himno. Pero bueno, volviendo a la relación de Emilio con Malvinas, veamos cuándo pisó por primera vez las islas. Que también acá hay un dato muy interesante. Emilio llegó a Malvinas antes que Luis Bernet. ¿Por qué fue esto? Porque Emilio fue a socorrer, de alguna manera, la expedición de Areguatí. La expedición de 1824, que no le fue muy bien, que llegó con los caballos muy golpeados, que no podían salir a buscar ganado y demás. Entonces, Emilio va a tratar de auxiliar y que esta expedición pueda salir a flote, cosa que termina sin suceder, y vuelven a Buenos Aires. Pero también es un dato muy poco conocido, de que Emilio llegó a Malvinas antes que Luis Bernet, auxiliando a la expedición de Pablo Areguatí. Pero Emilio va a volver, y sigue en este caso con Luis Bernet, en 1826. En 1826 es la primera vez que Luis Bernet pisa efectivamente el territorio malvinense. En este viaje va Luis Bernet, va con Emilio, van llevando más gauchos que eran necesarios para poder capturar el ganado, llevando más caballos, que fue justamente el problema que tuvo la expedición de Areguatí, para comenzar a construir este primer pueblo, el primer pueblo argentino en Malvinas. Y quería leer un fragmento de una carta que Luis le escribe a María Sáenz, en este primer viaje, y le dice: hicimos después de descansados los caballos el reconocimiento de la isla entre los tres hermanos, y no dejó de agradarnos el paseo. Este es el primer reconocimiento que hacen de la isla, pero yo la primera vez que leí esto y vi los tres hermanos dije, uy, además de Emilio hay otro hermano, ¿quién será de estos que antes nombramos? ¿Habrá sido Carlos? ¿Habrá sido Peter Alexander? ¿Habrá sido Federico que lo acompañó? No, ninguno de ellos. Cuando se refiere a los tres hermanos, Luis Bernet se refiere a él mismo, a Emilio Bernet
y al hermano de María Sáenz, que es Loreto Sáenz. Entre ellos se llamaban como hermanos. De hecho, en el diario de María Sáenz se refiere a Emilio como mi hermano, y a su vez también Luis Bernet, cuando habla también de Loreto, también lo nombra como mi hermano. Entonces hay como toda una comunidad que se nombran entre sí hermanos. Y en esta primera carta, decía Luis Bernet, hace referencia a este reconocimiento de la isla que hizo con Emilio, con Loreto. Y esta información después es ratificada en el diario de Emilio. ¿Por qué? Porque el 28 de marzo de 1830, leemos en el diario de Emilio, agarraron un caballo que habíamos dejado Luis, Loreto y yo cuando dimos la vuelta de las islas en el año 1826. O sea, en este fragmento tan cortito, nos ratifica Emilio este primer reconocimiento que hicieron de la isla. Y eso también es muy importante saber que en el Archivo General de la Nación hay un montón de mapas, gráficos, esquemas y demás. Por ejemplo, les cuento algo que tampoco van a encontrar en otro lugar. Tanto el diario de María Sáenz como el diario de Emilio hablan de la Bahía San Salvador, que no está en ningún mapa con ese nombre, que no existe con ese nombre, y sí existe un esquema que está justamente en el AGN que muestra dónde estaba esta Bahía San Salvador. Si vemos el mapa de Malvinas, vamos a ver en la Isla Soledad, en el norte, una bahía muy profunda, que entra tanto que la parte más profunda es como que da a la espalda de Puerto Luis. Y es tan cercano que más o menos tardaban una hora en caminar desde Puerto Luis hasta ese punto de la bahía San Salvador. En este primer momento que empiezan a recorrer la isla y a caminar, justamente lo que hacen ellos es levantar mapas, mostrar qué zonas se podían caminar con comodidad o andar con los caballos, qué zonas eran más complicadas, dónde había cerros, dónde había turba. Se convierten estos tres personajes en cartógrafos de las islas para levantar todos estos datos que van a ser vitales después para poder establecer las estancias y mover el ganado de un lugar a otro, poder ver en qué lugar estaban los puertos más aptos para llegar con las embarcaciones y cargar ganado, descargar. Todo esto está en este primer momento del diario, de la historia, de 1826 a 1829. Ahí te quería sumar, Silvi, perdón, que es interesante ver cómo se traduce en estas palabras y en estas descripciones que para casi todos, me atrevo a decir, son inéditas por lo menos, ¿no? No es que uno tiene... De paso le contamos a quienes están viendo que el Archivo General de la Nación puso a disposición un gran acervo documental recientemente digitalizado y a disposición de una página web que salió este año. Pero es importante ver cómo esto se refleja al ejercicio de soberanía, porque antes de que se creara la comandancia político y militar, que es quizás el hito más conocido, ¿no?, del 10 de junio de 1829, estos primeros viajes, ¿no?, previos a esa creación de la comandancia, vos mencionaste a Loreto, a Emilio y a Luis Bernet, haciendo como una especie de reconocimiento de la isla, se da en el marco de las concesiones de tierras que les da el gobierno de Buenos Aires, ¿no?, a esta sociedad embrionaria Pacheco-Bernet, que luego terminó siendo Bernet únicamente, Pacheco luego se dio de baja, y que esta actividad económica se da a través de una autorización política, jurídica, del gobierno de Buenos Aires. Entonces uno por ahí piensa que por ahí esas descripciones de los paisajes o de los recorridos de Malvinas son simplemente, digamos, podría ser el recorrido de un turista, pero no es este el caso, sino que son actividades económicas que nacen de un ejercicio de soberanía plena que estaba haciendo en ese entonces el gobierno de Buenos Aires con estas concesiones de tierras. Sumado al hecho de algo muy difícil, que era construir un pueblo permanente en Malvinas, con las dificultades climáticas, en un contexto que no es el siglo XXI, no es el siglo XIX, con todas esas dificultades que tenían los viajeros, y sobre todo los hermanos Bernet y, bueno, Loret y todos los demás. Claro, exacto. Bueno, esto de junio de 1826 hasta septiembre es que se dedican a recorrer toda la isla de punta a punta y levantar todos los mapas que pueden y todos los detalles posibles. ¿Qué pasa en septiembre del 26? Luis Bernet se vuelve a buscar más caballos, más pobladores, insumos, alimentos y demás. ¿Y quién queda en Malvinas? Queda Emilio.
Por eso decimos que Emilio es el gran constructor de Malvinas, porque desde 1826 a 1829, que vuelve Vernet ya como comandante, en esos 3 años, Luis Vernet está solamente 6 meses en las islas, contando desde junio del 26 hasta junio del 29. Solamente está 6 meses. ¿Por qué? Porque va y vienen. O sea, no es que se fue y listo, está todo bien, no. En realidad se fue para poder fortalecer esta población, para poder traer más población, para buscar a ver la ventana que hacía falta, la puerta que hacía falta, medicamentos, ropa de abrigo, calzado. O sea, hizo varios viajes en ese periodo. Y el que queda a cargo todo el tiempo de levantar este pueblo, de arreglar todas las viviendas que habían quedado del periodo español, de hacer nuevas viviendas, de organizar la actividad de la población, de ir a buscar el ganado y todo, era justamente Emilio Vernet. Y algo muy interesante que también encontramos en el archivo que era de la Nación, es que Luis, cuando se va, le deja instrucciones, unas largas instrucciones de varias hojas, dando detalles de todo lo que había que hacer en la isla, con un nivel de detalle muy importante, que incluso en un momento que habla de una chimenea que tienen que poner, pone las dimensiones de la chimenea, la inclinación que tiene que tener, y un montón de detalles súper específicos en unos documentos que se llaman instrucciones, nada más. Pero son instrucciones de Luis Vernet que le deja a Emilio, que es el que se queda trabajando a full y recorriendo la isla de punta a punta. Y algo muy importante en este diario de Emilio es que él no está como patrón de estancia dando órdenes, bueno, vos andá para allá, vos hacés esto, vos cortá turba. No, él habla en primera persona, corté turba, sembré coles, arreglé la tranquera, no sé, así como detalles súper puntuales, pero en primera persona, o diciendo hicimos, trajimos, fuimos, o sea, está involucrado de lleno en levantar este pueblo. Y esto también es como, me pareció muy importante rescatarlo, de que no está solamente dando órdenes, sino que está codo a codo trabajando con los gauchos, con los afros, con los criollos, con todos hombres y mujeres que vivían en Puerto Luis. Ahí es importante, y ¿no? Entre... Esto que estás mencionando, Silvi, porque es información que es totalmente inédita en un 100%. O sea, pasamos del diario de María Sáez, ¿no?, como para ir haciendo un resumen, solo en 1829, a encontrarnos con un diario en primera persona que cubre 3 años y un poquito más, de primeros meses de 1831, que resultó que llegó a Malvinas antes que Luis Vernet, que fue de alguna manera alguien que auxilió a la expedición de Pablo Rebotí, y fue quien se quedó en Malvinas de forma permanente, en las sí. islas, esperando que Luis Vernet vaya avanzando con traer insumos que hagan sostenible, digamos, ¿no?, la vida en Malvinas. Claro, sí, es así, es tal cual. Y cuando hablamos antes de María Sáez, que ella llega el 14 de julio a Malvinas, ella llega a un pueblo que ya está formado, por decirlo de alguna manera. O sea, no llega a un lugar en el que hay que reconstruir las casas, que hay que hacer los corrales, que hay que buscarle ganado. Llega a un pueblo que está funcionando gracias al enorme esfuerzo que hizo Emilio Vernet con estos primeros pobladores de las islas, que también tuvieron un papel fundamental. No es que él solo era Superman y hizo todo solo, no, obviamente era un pueblo el que estaba atrás también haciendo el trabajo codo a codo. Y también es importante contar que cuando leemos el diario de Emilio, nos llama la atención la prolijidad. Porque antes decíamos, es una fuente antigua, es difícil leer la letra, pero también es como un lujo poder leer esa letra, porque es súper prolijo, y avanzando en esta investigación encontramos que es tan prolijo porque primero escribía en borrador. Hay un montón de hojitas que están dentro del archivo Vernet, dobladas, se ve la marca que estaba como doblada en varios pedacitos y que después había que desplegarla, que es las primeras anotaciones que él hacía en el campo, porque de repente estaba en alguna punta del campo y escribía ahí, y en algún momento se sentaba y en su propio diario escribía: hoy escribí el diario, hoy seguí con mi diario. Eso me pareció como importante contar este detalle, que no es muy...
muy común encontrar este tipo de documentación en el archivo. Entonces, bueno, hasta acá recordamos que si Luis Bernal fue el primer comandante político y militar de Malvinas, podemos decir que Emilio fue el primer constructor junto a los primeros pobladores de las islas. Y hablando de, recién decíamos, de María Sáez, quería leer lo que escribe María Sáez en su diario, porque hay como un diálogo permanente entre el diario de Emilio y el diario de María. Así como dijimos que entre sí llamaban hermanos, también en sus diarios hacen referencia uno a otro. De hecho, cuando llega María, escribe en su diario el miércoles 15 de julio: Emilio y Loreto no nos esperaban por tan avanzada que era la estación, por lo que no habían concluido mis habitaciones. Nos alojamos en el cuarto de Emilio y él en uno de alto, la ama y los chiquitos en otro al lado nuestro. O sea, ella llega y ya pensaban que no iba a llegar en esta época, porque ya era pleno invierno, difícil navegar en ese mar. Recordemos que además María estaba embarazada, era toda una súper aventura, entonces Emilio y Loreto no esperaban que llegara tan temprano. Pero por eso se encuentra que su habitación todavía no estaba terminada, y Emilio y Loreto le dejan su habitación para ella y ellos se van a otro lugar. Es que, perdón, es que hay un momento que cronológicamente coinciden los dos diarios. Digamos, así como Exacto. María describe de julio de 1829, ¿hasta qué fecha describe María? Hasta diciembre del Hasta diciembre de 29. 1829. Bueno, esos 6 meses que describe María, en el diario de Emilio también, digamos, están distintos. Hay como una convivencia entre ambos diarios, digamos, en esos 6 meses. Claro, sí, hay un periodo que es, vos podés ver en uno y en otro de ese mismo día qué fue lo que anotó María y qué fue lo que anotó Emilio, a qué le dio importancia a María o a qué le dio importancia a María. A veces coinciden, a veces no, porque María de repente describía más la calidad del agua, la belleza del paisaje, y Emilio te decía, hoy fuimos a buscar tantas vacas, tantos caballos, llevamos para acá el ganado, para allá, eran como diferentes observaciones sobre el mismo periodo. Bueno, entonces, también quería rescatar lo que habíamos dicho al principio, que justamente el diario de María y el diario de Emilio, más otros documentos de la GENES, fueron lo que nos ayudaron a armar la maqueta de Puerto Luis que mostramos en el museo y que es una atracción, o que era una atracción mientras estábamos abiertos, de todos los visitantes que venían al museo. ¿Cómo surge este proyecto? Habíamos hablado en un momento, que bueno, era justamente en base a la maqueta. Y también quería comentar que el primer acto que hicimos el segundo acto en realidad, que hicimos en el museo, nosotros inauguramos un 10 de junio, allá en el 2014, el primer acto que hicimos fue el 20 de junio. Pero el 9 de julio hicimos otro acto justamente para conmemorar esa fecha. Y en esta fecha también leímos un párrafo del diario Emilio, porque ya habíamos empezado a transcribir los párrafos que nos parecían como más importantes y que podían ayudarnos a, desde el museo, contar la historia de Emilio. Y el jueves 9 de julio de 1829, fue justamente el día que leímos en ese acto, Emilio escribe: buen tiempo con hielo y algunos chubasquitos de nieve y viento suroeste. Hicimos celebrar este día, día de la jura de la independencia de Buenos Aires, con un baile de los negros hasta medianoche, heladas fuertes a la noche. Es importante contar que había dos fechas que siempre festejaban, desde en todas las partes que Emilio cuenta. Una es el 9 de julio y la otra es el 25 de mayo. ¿Y en estas fiestas qué hacían? En estas fiestas ponían la bandera, tiraban cañonazos que no eran para atacar a nadie, sino justamente eran para festejar y conmemorar estas fechas. Hacían asado con cuero, hacían tortas, tiraban al blanco, hacían bailes, era toda la fiesta que hacían. Y también esto es una demostración de la soberanía. También esto muestra cómo este pueblo no era un pueblo que no tenía la idea de quedarse en este lugar. Al contrario, era un pueblo que era activo, que festejaba, que había nacimientos, casamientos. Que comerciaba, era un pueblo súper activo, Y porque a con veces nos quieren identidad. hacer. Creo que lo que Claro. resalta estos festejos es decir, bueno, tenemos una identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? Yo ahí de paso les cuento a quienes están viendo que cuando tuve la oportunidad de acercarme, obviamente, a través tuyo, del diario Emilio, a mí me sorprendía que no festejaban ni Navidad ni Año Nuevo. Lo único que se festejaba era el 25 de mayo y el 9 de julio. Y hay un montón de tesis de investigación históricas que hablan de las fiestas mayas, ¿no?
que estudian el festejo del 25 de mayo a lo largo de la historia, a lo largo de la década de 1820, 1830, 1840, y acá lo que tenemos como un reflejo de soberanía es que las fiestas mayas también sucedían en Malvinas. Sí, exacto, y era como re importante, y ya desde el día anterior se fijaban dónde iban a poner el asta de la bandera, si iban a armar un rompecabezas, o si iban a tirar el blanco y hay que buscar el blanco para ver dónde lo ubicaban. No era una fiesta que pasaba desapercibida, era una fiesta importante, y Emilio lo cuenta todos los años de que escribió el diario. Por eso en este primer acto del Museo en 2014 contamos esto, que nos pareció como re importante destacarlo. Después, durante 2014-2015, también hicimos justamente en el Facebook del museo algunas publicaciones haciendo referencia a estas fiestas. Y después llegó el 2016, con el cambio de gobierno, pasamos a una etapa neoliberal donde las escuelas venían a cuentagotas. Pasamos de recibir a 5.000 chicos, adolescentes, niños y niñas que venían de todas partes del país, por un gobierno que estaba justamente ayudando a que esto ocurra, no ocurría porque sí, sino porque había una política de Estado que impulsaba que los chicos puedan llegar hasta nuestro museo. Pasamos a una etapa donde ocurrió todo lo contrario. Las escuelas comenzaron a venir a cuentagotas, y cada vez eran menos, y las actividades del museo no se difundían, y al museo se lo desfinanciaba, y demás. Y fue en este momento donde dije, bueno, me voy a dedicar de lleno a terminar de escribir todo el diario de Emilio, hoja por hoja, cosa que hasta ese momento no había podido hacer, porque estábamos todo el tiempo a full, desde temprano hasta última hora, sábado, domingo, no había momento de descanso, pero aparte eran momentos de gran felicidad, con lo cual no me quejo. Pero bueno, llegó el 2016, y con el cambio de gobierno pasó esto, y fue el momento que tomé la decisión de terminar de escribir el diario. Entonces se lo hice saber a la autoridad de entonces, y al conjunto del personal del museo, para que todos estuvieran al tanto de lo que estaba haciendo desde el área a la que me confinaron, que fue el área de investigación. Y esta también fue una manera de resistir el vaciamiento del Estado y la falta de una política cultural con trabajo, porque a pesar de que el museo lo estaban vaciando, nosotros seguíamos trabajando. Sí, fueron años complejos donde, bueno, la mayoría de las iniciativas y actividades surgían directamente los trabajadores, porque no es que tenemos un vínculo instrumental con el museo, sino que además de tener un vínculo afectivo con el museo, nuestro vínculo es sobre todo con la causa Malvinas, y tenemos muy en claro que el museo es un instrumento dedicado a la causa Malvinas, y por lo tanto, si al museo le va bien, el país cuenta con una herramienta para poder difundir este espíritu malvinizador que nos va a llevar, que es la única forma que nos lleve a nuestro legítimo reclamo de soberanía por Malvinas. Y bueno, ahí estabas contando cómo ahí, en esa etapa, si se quiere, de repliegue táctico, si me permite adjetivarlo, te dedicaste de lleno, digamos, en el contexto del área de investigación, a esta obra titánica, porque uno piensa que el estudiar historia es simplemente interpretar fuentes. Hasta ahí es un paso, pero después cuando uno va al Archivo General de la Nación y se encuentra con los papeles del siglo XIX escritos a mano, ya tiene que lidiar con otra labor que es casi arqueológica, que es de transcribir y traducir en una tipografía contemporánea lo que, en este caso, Emilio escribía a puño y letra, con todas las dificultades que eso implica. Claro. Contanos cómo fue ese exacto, ese y también tema. Sí, en realidad, como decía antes, no fue tan terrible una vez que uno le empezó a encontrar la mano al tipo de letra, justamente por eso, porque Emilio hacía primero como un borrador y después lo pasaba. Entonces, eso como que de alguna manera ayudó a que no sea tan ilegible la letra. Igual yo le doy eso a leer a cualquiera y me dice, ¿qué dice acá? Porque al que nunca vio algo así escrito, ya vamos a ver algunas imágenes, parece como muy difícil, pero una vez que uno le agarra la mano, se hace bastante más llevadero. Y más conociendo la historia de Malvinas, porque supongo que alguien que no tiene idea de Malvinas, que nunca leyó nada de Malvinas, obviamente le va a ser mucho más difícil entender de qué está hablando Emilio.
pero nosotros con todo el bagaje que tenemos acumulado de la historia de Malvinas, todo lo que hemos leído, se hacía más fácil entender las palabras, los términos a qué se estaba refiriendo, los personajes que iban apareciendo. Igual lo que hicimos al escribir el diario, al transcribir el diario, mejor dicho, es hacer muchas anotaciones al pie. ¿Para qué fueron estas anotaciones? Por un lado, para contar justamente los diferentes personajes que van apareciendo, quiénes son. Son personajes que después tienen importancia sustancial en lo que pasa después en la historia de Malvinas. Entonces hicimos como un breve resumen de quién es el personaje que va apareciendo, cómo llegó ahí, qué pasó después. Fuimos como haciendo esas acotaciones. Lo mismo que cuando aparecían términos gauchescos que no son tan conocidos, o terminología que ya no se usa, o medidas de longitud, o de volumen, o demás que tampoco se usa. Hicimos como esas conversiones, o las temperaturas, o sea, nos tomamos el trabajo de cualquiera que agarre este libro poder entender de qué habla el diario de Emilio, y no tenga que, cada palabra rara que encuentra, ir a un diccionario a ver qué quiere decir, o ir a la historia para ver quién era ese personaje que apareció en ese punto. Entonces, como con todo ese trabajo, lo alivianamos para que el lector se pueda sentar a leer tranquilamente y no tenga que recurrir a ninguna otra fuente para entender lo que está leyendo. También, de hecho, lo que incorporamos en el anexo, que es un anexo que tiene varios documentos de la AGN, son mapas, porque algo también muy importante es contar que no solamente Puerto Luis era el lugar con población de la isla Soledad. Había otro montón de estancias distribuidas por la isla, como Dorrego, Rincón de Oviedo, esta estancia de La Tapera, y la que está al sur, cerca de lo que hoy sería Puerto Darwin, es el poblado Rosas, que es el que está más al sur y fue uno de los más activos, justamente porque estaba bastante lejos de Puerto Luis. Entonces ahí había una población en sí misma, que hicieron casas, que hicieron el saladero, hicieron un montón de cosas en ese punto de la isla, y que son cosas que si uno se pone a buscar de la historia de Malvinas, casi no aparecen. Casi nadie habla del poblado Rosa o del poblado Dorrego. Y sin embargo, son lugares que en los mapas que adjuntamos los van a poder ver. Hasta la ubicación de dónde estaba cada uno de esos poblados. Por eso los adjuntamos, pues nos pareció muy importante en los relatos que hace Emilio, que cuenta de qué lugar, a qué lugar fueron, la Bahía San Carlos y los demás lugares que va nombrando, saber cómo estaba desplazando por la isla. Y que no se queden con la imagen de que el único lugar habitado de la isla Soledad en época de Bernat fue Puerto Luis. Eso no era así. Es interesante esto que mencionas, porque es algo que se discute algo hoy en día, que tiene que ver con el ejercicio de la soberanía a través de la toponimia, de, digamos, los espacios, ¿no? De los espacios geográficos. Sobre todo en la Patagonia es algo que se ha discutido mucho, pero, por ejemplo, no sé, en Ushuaia, ¿no? El lago Roca o Asigami, digamos, ¿no? A la hora de ver un mapa de Malvinas, dan ganas de discutir, digamos, ¿no? La toponimia, pero es interesante que la toponimia original de Malvinas, que se refleja en el diario de Emilio y en estos documentos del Archivo General de la Nación, tenía, si me permito el término, una toponimia federal, ¿no? Acorde a la época, 1828, 1829, 1830, es decir, y además, como si fuera poco, Malvinas tenía esta como identidad toponímica federal, ¿no? De hacer por ahí un homenaje a Dorrego, que había sido recientemente fusilado, ¿no? Dorrego fue fusilado en 1828. Era un hecho reciente, pero que habrá impactado la noticia en Malvinas, las convulsiones que había en el norte, ¿no? En el continente. Claro, no sabemos exactamente en qué momento fue puesto el nombre, pero lo cierto es que en los mapas que adjuntamos aparecen con ese nombre. Entonces lo rescatamos, y también el hecho este de que del movimiento que había en la isla, y que no era solamente Puerto Luis y nada más, sino que era como mucho más intensa la actividad que había en toda la isla Soledad, porque el objetivo final de Vernet era poblar toda la isla. O sea, no era como hablaban hace un par de semanas o 3 semanas en esta charla que hiciste con Cohen y, recordame, Francisco.
No, Facundo Rodríguez. Facundo Rodríguez. En esta charla no era una colonia y no era un fuerte y ya para establecer un lugar estratégico, sino que la idea era poblarlo, era que fuera una población fija y activa, y por supuesto no se iban a quedar solamente en un punto de la isla cuando tenían todo el territorio para poblar. Entonces la idea justamente era esa, era poder poblar todo, cosa que no se logró hacer justamente por la usurpación británica. Pero la idea original era poder ocupar todo el territorio de la isla Soledad. Y te Pero antes de sumo, avanzar en perdón, esto, que es muy sí. interesante esto que mencionas, porque lo que estamos haciendo de alguna manera con este ciclo de charlas es desasnar mitos británicos, ¿sí? Que es un poco lo que charlamos con Marcelo Cohen y con Facundo Rodríguez, ¿no? Porque los británicos tienen un relato que construyen para justificar lo injustificable que es la presencia colonial británica en el Atlántico Sur. Y así como tenemos el seguimiento jurídico que hizo Cohen y Facundo Rodríguez en su libro, ¿no? Esto sería como algo mucho más del día a día, digamos, ¿no? Estas descripciones diarias del diario de Emilio. Y la conclusión que sacamos en esa charla, que se aplica en este caso, y acá tiene que ver con algunas descripciones que están en el diario, que es la proyección de soberanía desde Malvinas. Es decir, no es que Malvinas era como una especie de archipiélago aislado, sino que desde Malvinas salían viajes a las Islas Georgias, desde Malvinas salían viajes a Tierra del Fuego, a lo que sería el sur de la Patagonia Austral, lo que hoy es provincia de Santa Cruz, y por supuesto las conexiones a su vez con Buenos Aires, ¿no? Y se suponía que desde Malvinas, teniendo un pueblo estable liderado por Luis Vernet, ¿no? Y descrito por Emilio, se suponía que ahí tendría que ser un foco importantísimo a esta soberanía que se irradie, ¿no? Hacia el resto de nuestro territorio insular, marítimo y también continental. Justo me das pie para algo que iba a comentar después, pero lo comento ahora. Que una de las cosas que dice el diario de Emilio, que deja testimonio, es del intercambio que había con los indios de Tierra del Fuego para comprar caballos, que también fue un tema que hablaste con ellos. El día domingo, 12 de septiembre de 1830, Emilio escribe: el mismo tiempo y viento, el bergantín María Antonia dio a la vela a las 4 de la tarde para el estrecho de Magallanes con Mr. Brooke y su gente a examinar las maderas y también verá si puede tratar por caballos con los indios. Estas y otras notas son las que anteceden justamente a la invitación que después le hace Luis Vernet a María la Grande para que vaya a Malvinas. Recordemos que María la Grande era de las caciques de los Tehuelches, que tenía su base en la Bahía San Gregorio, al sur de Santa Cruz. Entonces, la idea justamente de Vernet también era tener relación con el continente y establecer ahí contactos y que el comercio sea más ágil. Por eso decíamos recién que tenía como esta proyección de establecerse y ser el centro neurálgico de todo lo que iba a pasar. Iban a Isla de los Estados, iban como dijiste a Georgia, que también tenía por acá otro fragmento. Para que me perdí. El diario deja innumerables testimonios de solidaridad con todos los barcos que por allí pasaban y que reconocían nuestra soberanía. El rescate de los náufragos del Hope en Georgia es un ejemplo. Y acá dice, el 1 de noviembre del 29, buen tiempo con viento fresco del sudoeste. Esta tarde fondeó aquí en el puertecito de la goleta americana Lobera Superior. Capitán Nash, viniendo del Cabo de Hornos, entrando aquí por causa de una enfermedad del capitán, el cual se trajo esta noche en tierra y se alojó en nuestra casa. La gente tenía un convite y bailaban hasta tarde. Aparte, esto es a la vez doloroso, porque este es uno de los tres barcos que captura Luis Vernet por incumplir la ley de pesca de Buenos Aires. Entonces, le había dado, Emilio y Luis Vernet, le habían dado lugar, le habían dejado su cama, su casa, le habían dejado al capitán que venía enfermo de la goleta superior. Claro. Entonces, esto es como increíble, estos datos de encontrar, de que pese a la solidaridad que encontraban de parte de Vernet y del pueblo que estaba ahí en Malvinas, igual depredaban igual Vernet tuvo que ir a capturar estos buques loberos, bueno, y pasó el bombardeo de la Lexington y todo lo que ya sabemos. Pero había como mucha solidaridad de parte de ellos con todos los buques que pasaban por ahí. No, y que además formaba parte de sus ingresos económicos, ¿no? Digamos, y eso también nos sirve para explicar
¿Por qué Malvinas es un punto geopolítico estratégico en el Atlántico Sur? Sí, sobre todo en ese periodo previo a la creación del Canal de Panamá, donde los buques que hacían distintas escalas, como hoy podrían ser las escalas de los aviones, hacían una parada obligatoria por Malvinas y se abastecían, bueno, con el pueblo argentino de Malvinas, que claro, no solamente bien los decías. abastecían. Sí, Sí, perdón. no, que iba a decir que justamente se abastecían en un intercambio, no era que llegaban, se llevaban todas las vacas que querían, todo el ganado que querían, todos los caballos y ya. No, reconocían la soberanía argentina y pagaban por ese ganado, pagaban por los servicios que le daba ese pueblo cuando venían a intercambiar mercancías. No así el caso de la solidaridad, de decir, bueno, estás enfermo, quédate acá en mi casa. Pero todo el comercio no era que venían y se llevaban lo que querían. Si ese territorio hubiese sido de nadie y no reconocían nuestra autoridad, hubiesen entrado, hubiesen matado la cantidad de vacas que querían, hubiesen agarrado los caballos que querían y ya. Eso no pasaba. Y Claro. eso lo cuenta justamente Emilio, diciendo, bueno, hoy vino el capitán fulanito y le dimos tantas vacas y él nos dejó harina o nos dejó yerba, pues también tomaba mate, o nos dejó yerba o nos dejó determinado vívere que necesitaban o determinada puerta o alguna cosa que Tabaco. hacía falta. Tabaco también. Sí. No, no era el caso. Entonces, por eso decimos que este diario es un testimonio fantástico de la soberanía que ejercíamos en ese momento y cómo todos los barcos, sean del origen que sean, inglés, norteamericano, francés, alemán y demás, reconocían que ahí estábamos nosotros, que ahí había un pueblo que tenían que reconocer, que si querían algo lo tenían que comprar, no era un territorio de nadie, no eran dos piedras vacías, que no existían como muchas veces nos quisieron hacer creer los ingleses, de que ese territorio que usurparon era un territorio que estaba olvidado en el sur de la patria. Pero a todo esto nos salteamos cómo llegamos a este punto del diario de Emilio. Habíamos llegado hasta el 2016, que dijimos del cambio de gobierno y todo lo mal que la pasamos, pero bueno, todo lo malo pasa, y llegó el 2020 y un nuevo cambio de gobierno, y una nueva dirección en el museo, en este caso a cargo de Eduardo Esteban, y que fue aquí el punto en que pudimos empezar a hacer visible la transcripción completa del diario. Y justamente, si pueden ver en nuestras redes, a partir del 25 de mayo del 2020, justamente por esto que hablábamos de las fiestas, patrias y demás, fue que hicimos el lanzamiento de la transcripción y la investigación del diario de Emilio Barnett. Y en este caso, lo hicimos en conjunto, tanto con la Secretaría Ejecutiva a cargo de Juan, como comunicación, como diseño, se armó una forma de comunicar a través de flyer, que algunos los podemos ver, pequeños fragmentos del diario de Emilio como una forma de adelantar este trabajo que hoy estamos presentando, que justamente este era el objetivo. Una vez que hayamos pasado este año 2020 con estos flyers y contando diferentes cosas que iban pasando en las islas que contaba Emilio, poder plasmar todo junto a la investigación que hicimos en un libro tanto digital como en papel que pueda circular por todos los rincones de la patria y todos puedan acceder a este material y conocer esta historia tan, tan poco difundida por las dificultades que contamos al principio. Y podemos decir de alguna manera que por fin este proyecto de tantos años está llegando al fin, concretando su publicación. En estos primeros flyers que habíamos hecho en 2020, hicimos uno que recuerdo del Gaucho Rivero, que también a veces quieren poner en duda que existió el Gaucho Rivero, y justamente es Emilio el que cuenta en varios lugares de su diario, lo describe en sus labores, en lo que trabajaba, en cómo lo acompañaba, hace toda una descripción de Rivero y fueron algunos de esos fragmentos que pusimos. También hablamos en otro flyer de la población afro, que también fue muy importante para levantar este pueblo. Justamente Emilio es el que nos relata que los 31 primeros afros en arribar a las islas provenían de lo que es hoy el sur de la provincia de Buenos Aires, o Río Negro, hasta Carmen de Patagones, Viedma. De ahí proviene esta primera población afro que llega el 2 de septiembre de 1828, llega a la isla Soledad. Y justamente estas mujeres que llegan, estas negras,
son las primeras que van a pisar Malvinas luego de la ocupación francesa. Que no voy a contar nada de eso porque ya hablaste bastante en la anterior de qué pasó con Francia cuando reconoció la soberanía española sobre las islas, cosas que no hizo el Reino Unido. Y Es estas interesante, mujeres, perdón, sí. te quiero sumar a eso, que es algo que se está hablando hoy mucho, el tema de la visibilización, digamos, ¿no? Del pueblo afro en la historia argentina. Nosotros, justamente en febrero de 2015, no sé si te acordás, Silvi, hicimos toda una jornada del Museo Malvinas, el feriado de carnaval, donde inauguramos esa imagen que se ha replicado en todas las redes sociales, dibujada por nuestra compañera María Colores Loza Foster, sobre María Remedios del Valle, ¿no? Y en esta demanda de visibilizar el rol que tuvo el pueblo afro en nuestra historia, bueno, y en este diario, en esta fuente, como si fuera poco, podemos ver en primera persona todos los trabajos que hacían, que no eran solamente trabajos domésticos, sino que trabajaban en los saladeros, también en todo lo que requería la remodelación de la infraestructura de las casas y de las viviendas. Tuvieron un protagonismo de trabajo económico muy fuerte en Malvinas. Sí, exacto. En realidad, podemos decir de alguna manera que esta sociedad que estaba en Malvinas era como una partecita de lo que pasaba en Buenos Aires, porque representaba más o menos el 30% de la población que teníamos en ese momento en Malvinas, era población afro, y que tenía un rol súper súper activo, como recién decía, trabajaba en el saladero, con el pescado, con la carne, refaccionando viviendas. Moliendo, ¿cómo se llama esto? Los caracoles para formar cal, haciendo estopa, cortando turba, tenían, excepto montar a caballo, ir a buscar ganado, que eran los que hacían básicamente los gauchos, trabajaban en un montón de otras cosas, en la parte de las huertas también sacaban las papas, hacían un montón de actividades a la par del resto de la población, excepto los gauchos, son los que iban a caballo a buscar el ganado de una punta a otra de la isla. El resto de la población, como que hacían todos más o menos las mismas tareas: hacer las velas, arreglar la ropa. Era como una mini sociedad, parecida a la que había, por así decir, en Buenos Aires. Y Y aparte fueron con los justo. Eh, bailes, digamos, ¿no? Como para que También, no quede obviamente. duda. Ellos llevan su cultura a full. Desde que llegan ellos, empiezan los bailes, llega la alegría. Llegan los bailes que prácticamente todos los domingos el diario dice: hoy hubo baile de los negros, hoy bailaron los negros, hoy dieron baile los negros. Era como lo más habitual. Raramente leemos en alguna observación: hoy hubo baile en la casa de los alemanes, como algo raro, pero los negros era como todos los domingos, igual que cuando había hubo algunas muertes de los afros, también todas las ceremonias que ellos hacen para enterrar a sus muertos también estaban representadas, la forma en que cantan, la forma en que hacen todo esto, está representada en el diario. Ellos llevan a full toda su cultura a Malvinas, y esto también es muy poco conocido y recién ahora se está visibilizando. Y también, justamente, la otra vez hablaron del primer matrimonio. El primer matrimonio fue justamente de un afro. Los primeros que se casan, el primer casamiento civil de la Argentina, se realizó en Malvinas. Que se casó Antonio, que era el jefe justamente de los negros, con Marta, el 25 de octubre del 29. Y el primer nacimiento también fue de un afro, que en realidad nació un mulatito, que era el hijo de la negra Francisca, que nació el 10 de diciembre del 29. Tuvieron un rol súper importante, por eso fue que en estos flyers que difundimos en el 2020, lo quisimos hicimos darle relevancia, lo pusimos en más de uno, porque es algo muy poco conocido y lo queríamos poner de manifiesto, así como lo hicimos en el 2015, en los carnavales estos que mencionabas. También lo quisimos mostrar que en el diario de Emilio está presente. Y de hecho, cuando en el museo decidimos festejar los carnavales, conmemorarlos, no fue que se nos ocurrió: bueno, listo, hagamos carnavales y está todo bien, sino que tenía una razón de ser. Conmemoramos los carnavales porque había una comunidad afro que estaba en Malvinas. Entonces, tenía también que ver con eso. Todos estos registros dan cuenta de nuestros derechos sobre Malvinas y del acto de usurpación colonial que Gran Bretaña ejerció sobre nuestro territorio. Y dan testimonio no solo
del desarrollo de un pueblo, sino de la vida de los argentinos y argentinas que construyeron soberanía en este lugar remoto del Atlántico Sur. Y bueno, si volvemos a la estructura del libro, ya más o menos contamos cómo se generó este proyecto y cómo ahora está viendo la luz el producto final. Podemos contar un poco más del libro, si querés. Sí, ahí yo lo que quería que me recuerdes es que para quienes nos están escuchando, ¿no? Cuando se encuentre con la publicación, que va a estar subida en nuestra página web en breve, en formato digital, para que no haya excusas y todos tengan acceso a esta gran obra, hay como una especie de doble traducción. Por un lado es la transcripción, que es traducir de la ortografía en puño y letra de Emilio a una reproducción taquigráfica en letra legible que podamos entender. Y la segunda traducción, si se quiere, que es pasar del siglo XIX al siglo XXI, que cualquier persona de nuestra época pueda entender cómo era esa vida y el lenguaje del siglo XIX, tiene que ver con el rol de las notas al pie. Y quería que nos recordaras cuántas notas al pie tiene la transcripción del diario Emilio que hiciste. Si no recuerdo mal, son 268, ok, me parece. Entonces, son unas cuantas. Entonces es de alguna manera una edición, empezar comentada por Silvina Gutiérrez, que se encargó de la transcripción y que hizo esas casi, redondeando para arriba, 300 notas al pie para quienes somos del siglo XXI y estamos atrapados en nuestro tiempo presente, podamos entender y sea más accesible comprender cómo es esa vida diaria del siglo XIX, que no sea tan distante en el tiempo, sino poder traerla en la actualidad. Y bueno, esta edición que ya, insisto, en breve va a estar en nuestra página web, cuenta con una introducción que también hiciste vos, Silvi, contanos brevemente con qué se van a encontrar con esa introducción, con ese estudio preliminar. Sí, en realidad, cuando empezamos a armar la estructura del diario, hablamos de, bueno, estaba la transcripción terminada, y que paralelos tenemos la investigación histórica. Entonces había que juntar estas dos cosas, por esto que decíamos al principio, de que alguien de que no tenga idea de Malvinas pueda agarrar esto y entienda todo. Entonces, para empezar, pusimos también un contexto histórico. Justamente, como decimos que el diario tiene que ver con el guión del museo, la línea histórica también está enmarcada en la línea histórica que tenemos en el museo, contando desde, no me acuerdo exactamente qué día empezamos, pero creo que de 1810 empezamos. Exactamente. Sí. Contando a partir de 1810, de que Malvinas pasa a ser parte a depender de la gobernación de Buenos Aires, luego del 25 de mayo de 1810, contar un poco todo ese primer contexto histórico, contar a Areguatí, contar la concesión de tierras que habíamos hablado al principio, y darle todo este marco para el que no tiene nada de idea pueda entender en qué contexto hablamos del diario de Emilio. Eso por un lado. Después también contamos lo que hablamos al principio, de quién fue Emilio Bernet, qué tiene que ver con Luis Bernet, cómo surge esta familia, cómo llega a Buenos Aires, contar un poco toda esta historia para que sepan quién es. Incluimos esta imagen que nombramos de Emilio Bernet, para que vean la cara de este personaje tan, tan particular que tanto nos costó encontrar información, porque como decíamos, en los libros más conocidos de Malvinas, la verdad que hay muy, muy poquita información, incluso algunos lo confunden con Luis Bernet, ponen textos entrecomillados, como si hablara Luis Bernet, y en realidad si uno va al diario de Emilio, en realidad son palabras de Emilio. Entonces hicimos un poco estas aclaraciones. Y después tiene la introducción contando cómo se generó este proyecto desde su origen, cuando en 2012 empezamos a tratar de armar la maqueta de Puerto Luis, cómo fuimos a buscar las fuentes, y nos dimos justamente que nuestras preguntas para poder construir esa maqueta, para saber cómo eran las casas, cómo eran los techos, si había chanchos, si había caballos, y hasta encontramos ratones, había ratones en Malvinas, que solamente el diario de Emilio Bernet cuenta esto, había conejos. Entonces, para buscar toda esta información, fue que es el diario de Emilio que nos dio la respuesta para poder, junto con el diario de María Sáez, armar la maqueta del museo. Entonces contamos esta primera etapa, cómo se dio, cómo se generó el proyecto, qué pasó en 2016, qué pasó en 2020,
todo esto dio el contexto de cómo surgió este proyecto y cómo llega finalmente a ver la luz. Y después, más específicamente que me preguntabas de las notas al pie, sí, son 2.68, acá había anotado para no olvidarme. Y también algunas cosas que anotamos en esas notas al pie son cosas que tienen que ver con la flora y la fauna de Malvinas. Porque de repente aparecen palabras como avutardas, que en realidad cuando habla de avutardas son lo que acá conocemos como cauquenes, que de hecho tenemos 4 especies de cauquenes, el colorado, el común, el real, el marino. Bueno, alguna de estas especies es que se refieren en el diario cuando hablan de avutardas. Por eso, recordemos que Malvinas es como decimos en el Museo Tierra de Aves, tenemos más de 240 especies de ave que están en Malvinas. Esta en particular, el cauquén, es el que también da nombre, que no creo que muchos lo sepan, a Praia del Ganso, este lugar tan, tan doloroso relacionado con esta batalla en la guerra de Malvinas, toma su nombre justamente de estos animales, estos cauquenes, que nosotros los llamamos cauquenes, sino avutardas, también se los conoce como gansos. Entonces, este lugar, Praia del Ganso, debe su nombre a esta ave. También contamos cosas como que aparecen en el diario, como por ejemplo, entró un barco a componer el cobre. ¿Qué es componer el cobre? Entonces buscamos qué significaba eso. Y resulta que en esa época había muchos barcos que para proteger el casco de madera le ponían cobre. Entonces cuando ese cobre se levantaba o algo había que repararlo. Entonces significaba eso. Contamos también qué son los tamangos, que en algunas partes aparece que agarraron un lobo marino y aprovecharon para hacer tamangos para los negros. Contamos qué son los tamangos. Y acá también, de lo que decías antes de desmistificar algunas cosas, algunas información que los británicos quisieron imponer, también es importante el diario de Emilio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos cuenta que las famosas ovejas no las introdujeron los británicos. Emilio habla de la cantidad de ovejas que trajo, por ejemplo, de Carmen de Patagones. Entonces también desmitifica muchas de estas cosas. También nos habla del guará, ese único mamífero autóctono de las Islas Malvinas, que fue justamente exterminado por los británicos, hoy no tenemos ni un solo ejemplar en nuestro territorio. También Emilio nombra al guará en sus relatos. Y también en otra parte, por ejemplo, nos cuenta todo lo que hacían para tener sus propias verduras. Entonces, eso también lo contamos en las notas al pie, porque hablan de que plantan nabos, plantan coles, todas las estrategias que usaban para poder abastecerse de vegetales frescos. Y otra parte que llama la atención, que dice en un momento que quemaron diferentes tipos de vegetales para hacer cenizas, para hacer jabón. ¿Sí? Entonces prueban a ver cuál da mejor ceniza. Y nombra al camalote. Camalote no existe en Malvinas. Entonces también hacemos esa aclaración. Seguramente se refieren al cachillullo, esta alga parda de grandes dimensiones, que es muy abundante en Malvinas, que en inglés justamente se llama kelp y que da origen al nombre de kelpers. Bueno, todas estas que anotaciones que nos parecen. En el anverso de nuestro billete de 50 pesos. O sea, pensemos el protagonismo que tienen las algas, digamos, ¿no? De Malvinas, que esas. Que las tenemos también en el anverso del billete de 50 pesos como también un reflejo característico de Malvinas. Así que básicamente, exacto, sí. Quienes se encuentren con esta publicación, insisto, se van a encontrar directamente, van a tener una inmersión en Malvinas del siglo XIX, sí. En primera persona, contada por Emilio. Y por si en algún momento entra en una parte, no vamos a dar por supuesto nada, digamos, ¿no? Y ante cualquier problemática van a tener más de 250, 268 notas al pie de página, como para que además podamos traer esa información del siglo XIX a la realidad de hoy. Y eso va a estar muy prontamente en nuestra página web del museo para que lo puedan descargar en formato digital, que sea accesible para todo el mundo. Y que demos de alguna manera, ¿sí?, este inicio de dar visibilidad a este personaje tan, tan olvidado, digamos, de nuestra historia y que hace a nuestra soberanía en Malvinas, quien fue Emilio Vernet. Exacto, con la divulgación,
con la divulgación del diario de Emilio Bernet, pretendemos aportar una razón más de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, así como lo venimos haciendo desde el primer día que abrimos el museo, y reafirmar que en 1833 los ingleses no se apropiaron de dos piedras olvidadas en el sur de la patria, invadieron un pueblo que celebraba cada fiesta patria, tanto el 25 de mayo, que lo llamaban Día de la Libertad, como el 9 de julio, Día de la Independencia, un pueblo en el que había casamientos, nacimientos, bailes, que recibía con hospitalidad a los tripulantes de los navíos que pasaban por las costas. Como decíamos, muchos eran franceses, norteamericanos, ingleses, alemanes, y además con quienes comerciaba. Los hermanos Bernet trabajaban a la par de los gauchos y de los negros, construían viviendas, corrales, arriaban ganado, pescaban, trasladaban caballos del continente, apilaban la turba para la combustión o para construir las viviendas, salaban la carne, el pescado, los cueros, intercambiaban comercialmente con los navíos que pasaban, ya sea para Buenos Aires, para Montevideo, o para el otro lado, para el Pacífico. Ese pueblo fue Malvinas en su origen, y de ese origen fue despojado en 1833 por los ingleses. Y nos interesa principalmente presentar el diario de Emilio como lo que es, un fiel testimonio de la presencia argentina en nuestras Islas Malvinas, construyendo soberanía desde la construcción de un pueblo de paz, de trabajo, de hospitalidad, con todos los hombres y mujeres del mundo. Todo esto está en el diario de Emilio. Nadie puede decir que algo de esto no es así. Da testimonio de cada una de estas cosas, cómo atendían a todos los barcos que pasaban, que pedían ayuda, que tenían algún inconveniente, cómo intentaban cada día hacer algo para fortalecer a este pueblo. Es insólito incluso leer que construyó un reloj solar, o que se maravillaban viendo un eclipse lunar. O sea, son cosas que no las van a encontrar en otro lugar, porque hasta ahora fue parte de la historia que nos fue oculta. Así como desde el primer día del museo contamos cosas que tampoco se sabían, como encontramos el avión de Fischer o la carta de San Martín, estas historias tan poco conocidas. Bueno, con el diario de Emilio seguimos en ese mismo camino, digamos, visibilizando cosas que hasta ahora no se sabían, o de lo cual se sabía muy poquito, y apenas una acotación en algún libro o algún detalle mínimo. Pretendemos justamente que sea una herramienta más para fortalecer nuestro reclamo de soberanía sobre Malvinas. Bueno, Silvi, muchísimas gracias, no solo por tu presencia en el programa y por todo lo que nos aportaste el día de hoy, que aprendimos muchísimo ya a nivel de detalles muy finos, sino agradecerte por tu trabajo y tu compromiso con el museo y con la causa Malvinas, que quienes nos están viendo y vean esa publicación en digital van a ver lo que fue un trabajo de mucho tiempo, muy arduo, de esta transcripción y con estas notas al pie y con esta historización, ¿sí?, de esta fuente historiográfica que gracias a vos, impulsado también por el Museo y el Ministerio de Cultura, lo damos a luz para que todo nuestro país y todo el pueblo argentino pueda acceder a nuestra soberanía en las palabras de Emilio. Así que nuestra parte, muchísimas gracias. Una sola cosa agrego. Dale. También en el diario van a encontrar el epílogo del diario de Emilio, escrito por Juan Rattenbach, en el que cuenta qué pasó después. O sea, ¿cómo termina esta historia? ¿Qué pasó después que Emilio dejó de escribir? Porque algo que no dijimos es que el diario de Emilio tiene claramente un lugar y una fecha que empieza. El 1 de enero de 1828, Puerto de la Soledad, Malvinas. Pero cuando termina, no termina de la misma forma, no es el fin del diario. No sabemos qué pasó, no sabemos si dejó de escribir por algún motivo, si se quedó sin papel, se quedó sin tinta, se perdieron esas hojas, no lo sabemos. Pero sí, lo que hizo Juan fue contar qué pasó después del bombardeo norteamericano, qué pasó después de la ocupación británica, en este pueblo que Emilio cuenta con tanto detalle. Entonces, de paso agradezco a Juan haber incluido el epílogo en el libro. Bueno, y el agradecido soy yo, por supuesto. Te agradezco, Silvi, por tus palabras, y así se van a encontrar con ese epílogo al final del diario, más el anexo, así que va a ser una publicación más que completa,
No hay forma de no saber de Malvinas o no hay excusa de no saber de Malvinas con esta publicación a mano. Así que bueno, Silvi, muchas gracias una vez más. Y bueno, quienes nos están viendo, nos encontraremos el viernes que viene a las 18 horas por una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Erlich. Hasta pronto. Muchas gracias.